La actualidad política de los últimos días ha estado marcada por la conferencia política del PSOE. En su conclusión, Alfredo Pérez Rubalcaba dijo: el PSOE ha vuelto. Quizá es una conclusión demasiado optimista. Es verdad que Rubalcaba ha conseguido una cosa importante, porque los varones querían prácticamente quitarlo de en medio y querían que se fijase ya la fecha de primarias. Rubalcaba, gracias a un pacto con los socialistas andaluces y con los socialistas catalanes, ha frenado a los varones. Eso no quiere decir que se haya resuelto el grave problema que tiene en este momento el Partido Socialista, que está en la intención de voto más baja de su historia. El Partido Socialista no ha vuelto porque no ha renovado su ideario, porque no ha conseguido recuperar unidad. No ha renovado su ideario, aunque se han oído algunas palabras nuevas. Ha sonado a nuevo que el PSOE hablase de España. Susana Díaz, que ha sido la gran estrella del Congreso, vuelve a hablar de la unidad de España. No habla ya de Estado, no habla de este país. Susana Díaz sabe que sin referirse a España no tiene el apoyo de sus votantes. Pero no podemos dar por acabado la cuestión porque Susana Díaz habla de la unidad de España y los socialistas catalanes siguen hablando del derecho a decidir. Con lo cual, este asunto no está resuelto. También se ha hablado de reforma fiscal, pero en realidad la reforma fiscal es una propuesta de la derecha. El ideario del PSOE ha cambiado, sigue siendo laicista, sigue siendo estatalista. El PSOE sigue, desgraciadamente para España, en el mismo punto que hace algunos años.